Hey guys, good evening, and thank you very much for joining. Welcome to the class. And today we're going to continue with session number 6. So you're more than welcome. And well, to begin with, what I'm going to do is to pass the attendance, right? Vamos a comenzar con la asistencia. And then we're going to move to the class, right? As a favor to everyone, right? I just recommend you to activate your cameras. Don't forget to add your name as it is on your doing, right? Como pudieron ver, pues hoy mandaron un mensaje que es algo que yo les he venido diciendo desde el primer día, pero parece pues que no todos estamos siguiendo la indicación. Debe de agregar su nombre como aparece en su DUI. Recuerde que esta información es enviada a InstaForm. Bueno, de hecho no es enviada, ellos accesan acá para ver la información, ¿verdad? Y pues lo importante es que su nombre esté tal cual con el registro. ¿Por qué, teacher? Porque lo que determina si usted pues va a aplicar la beca para el siguiente módulo son las cosas que yo mencioné al principio. Number one, that's going to be your attendance, ¿verdad? Su asistencia, que debe ser del 80%, ¿verdad? Y número dos, pues su plataforma o el rendimiento que usted tenga en la plataforma. Entonces, como necesitan ellos, ¿verdad? Ver cuánto tiempo usted pasó conectado. Esa información se registra, sus números de, sus minutos, ¿verdad? De conexión son contados. Entonces, basado en los minutos de conexión, usted llega al porcentaje. Por eso es importante que usted agregue su nombre tal cual en el DUI, porque su nombre es el que registra los minutos de conexión. ¿Ok? So, don't forget that. So, let's begin with the attendance. And that's going to be this one. Ok, very good. So, let's begin. Alejandro Alberto Fuentes Lino. Present. Thank you. Carlos Isaac López Amaya. I'm here. Thank you. Give me one second. Carmen Aida Hernández. Carmen Aida. Claudia Lorena Salazar de Zamora. Present. Thank you. Telmis Araceli López Portillo. Present. Thank you. Daisy Concepción Enríquez de Castañeda. Present. Thank you. Dora Elsie Morales Rivas. Present. Thank you. Edgar Antonio Morán. Edith. Present. Okay. Edith Francisca, thank you. Edith Francisca Flores de Lebrón. Fernando Antonio Romero Sorto. Present. Francisco Samuel Martínez Claros. Present. Thank you. Guadalupe del Carmen Artero de Pérez. Hugo Ernesto Flamenco Fuentes. Imelda Saraí Janes Vázquez. I'm here. Thank you. Jacqueline Joana Ortiz Durán. Juan Carlos Santos Hernández. Lisbeth Celatiel Rodríguez Jarquín. Lisbeth. Present. Thank you. Present. Lorena Dinora Rosa Ábalos. Present. Thank you. María Luis, María Consuelo, perdón, Hernández Velázquez. Present. Cindy Marilú Hernández Moreno. Present. Thank you. María Luisa Quiñones Ríos. Present. Present. Carolina Cerrato Gámez. Present. Michelle Kimberly Hernández Enríquez. Michelle. Noel Alvid Escobar Rodríguez. Present. Thank you. Nuria Mercedes Quintana Montano. I'm here. Thank you. Roberto de León Hernández. Here, teacher. Thank you. Roxana Beatriz Medrano de Mendoza. Present. Thank you. Sandra Carolina Fuentes de López. Present. Thank you. Walter Dennis Torres Pérez. Y Yancy Herminia Moya García.
Present. Thank you very much. Okay, guys, so thank you for being here on time. And then at the end, so if you weren't able to answer, so do not worry at all. I will go ahead and pass the attendance again, okay? Voy a pasar la asistencia otra vez. Well, so let me go ahead and share with you, right, the information, same information we were working with yesterday. Y pues nada más eso, ¿verdad? Bueno, solo quiero preguntarle algo a Lorena, permítanme. Veamos. Okay, Lorena, ahí le escribió un mensaje, por favor, lo revisa. Okay, so, well, guys, let me go ahead and share with you, right, the information. And what we're going to do today, it's, you know, similar to what we did yesterday. It's going to be a review, right, of the information that we have been reviewing from the very beginning, which has to do with the verb be, right, with the verb be. And the reason why is because even though, right, aunque ya habíamos visto pues parte de eso, durante el ejercicio de ayer observé pues que habían pequeñas cositas, ¿verdad? Que podemos mejorar con respecto a eso. Y de hecho, esa es la razón por la que yo hago ese tipo de ejercicios, porque yo necesito saber si todos hemos comprendido, ¿verdad? La estructura, en este caso, Present Simple. Y les agradezco los que participaron y pues pude ahí identificar algunas cositas nada más simples que se pueden arreglar, pero sí, esa es la razón por la que yo pues pido participación. Me llama la atención, como les digo, que es la primera vez que tengo un grupo bien callado, ¿verdad? Que sí, casi no ha participado, que sí va un poco atrás también con lo que es la plataforma, ¿verdad? Yo sé pues que probablemente el programa es nuevo y también me llama la atención que hay muchas personas que sí pues tienen un nivel quizás más allá del básico, es un básico alto. Entonces, quizás por eso, pues, la mayoría siente así como que no se siente con ese deseo de participar. Pero no, les animo a que a pesar que yo sé, pues, que ustedes ya tienen el conocimiento de lo que estamos viendo, ustedes también al participar le apoyan a personas que es la primera vez que están recibiendo su clase de inglés. Así que los invito siempre, pues, a participar. He observado a algunos de ustedes pues que lo han estado haciendo súper bien, ¿verdad? Y a los que no, pues los invito a que lo sigan haciendo. Como les digo, pues es bien sencilla la dinámica y no quisiera que dejasen todo para el final. ¿Por qué, teacher? Porque, pues como todos los módulos me pasa, a veces es bien triste cuando me dicen, teacher, mire, fíjense que no lo logré. ¿Y por qué? Ah, porque no termina la plataforma a tiempo. O mire, teacher, fíjese que no pasé. ¿Por qué? Porque llegué a 75% en la asistencia, no me conectaba o solo entraba y luego me salía y no me alcanzó. Entonces, please, do that. Y lo siguiente, chicos, la cámara. La cámara es bien importante, ¿verdad? Traten siempre de tenerla activada, ¿verdad? No importa, a veces yo sé que solo veo la frente de la persona, pero la activó y eso ya cuenta, ¿verdad? O de repente, pues, no tienen la cámara buena. Entonces, hay que reportar a administración si tenemos problemas con la cámara para que ellos les den las indicaciones de qué es lo que tienen que hacer. Y como ustedes pudieron ver allí en el mensaje que mandaron, pues, a través de WhatsApp, administración, pues, les hizo saber que es bien importante que su nombre debe estar tal cual en el Duo. Así que no olvidemos esas cositas para que al final no tengamos ningún inconveniente. Lo importante es que cumplamos los requisitos, ¿verdad? Y ustedes, pues, desde el momento, yo sé que están haciendo su mejor esfuerzo. Y, pues, ya el día jueves actualizo yo notas. Y el día jueves, pues, ahí vamos a ver reflejado cuántas personas avanzaron durante la semana en su plataforma. Teacher, ¿y qué es lo que estamos trabajando esta semana? No sé si se recuerdan que yo les compartí a través de WhatsApp y también les hice saber que durante la primera semana, pues, lo que nosotros trabajamos son secciones 1 y 2. Y, pues, la segunda semana, sección 3 y el midterm exam.
Entonces, lunes, martes y miércoles lo dedicamos a los temas de la sección 3. Y el jueves dedicamos también tiempo para el midterm exam. Son bien cortos, right? But that's what we have to do. And, well, today is session number 6, ¿verdad? Quiere decir que si vamos por las 6, nos faltan nada más 10, and we will be finishing the module. So what we did yesterday is that we started working with the with prepositions, right? And we talked a little bit about how to spot, you know, something or how to say or express, right, where something is. And when later, give me one sec, later, after we talked about it, we were mentioning, you know, the question, where are you from, right? And that question took us to something this, which is very important, right? And that is the question form of the verb be. Y pues al principio decíamos que era the independent guy, o el chico independiente, porque él no necesita ayuda de nadie. Decíamos que él solo puede ser positivo o negativo de pregunta. Sin embargo, durante algunas participaciones que tuve el día de ayer, me llamó la atención que tenemos la tendencia a decir not, ¿verdad? She not in the kitchen, right? Entonces, we don't have to forget that we have two things. Tenemos dos cosas, right? And when it comes to those two things, we have the verb be, ¿verdad? And the particle not. Two things that have to go together, right? Entonces, si yo digo she's not from Russia, or she isn't from Russia, right? Or she is not from Russia. So I have those three options, pero yo sé que mi opción negativa siempre va con mi verb be y la partícula not. Y lo mismo pasa en presente simple. Por ejemplo, cuando yo quiero decir, yo no bebo leche o yo no puedo tomar leche, right? So, cuando yo no bebo leche. Entonces, yo escucho la tendencia a I not drink milk. But that's not possible. No es posible porque yo necesito ese complemento. I don't drink milk or I do not drink milk, right? Entonces, with negative statements, we have to be very careful, right? That we're adding just the right elements, right, to the negative form. Entonces, esos negative statements and just no questions with be son los que empezamos a ver el día de ayer. Entonces, we said that when it comes to verb be, we have to be careful. Si estamos hablando pues de forma afirmativa, yo puedo usar las formas completas, the full forms, or I can use the contractions, okay? And both will be okay. Las dos están bien. Teacher, ¿y cuál se usa más? Depende. Bueno, por experiencia, probablemente lo que le puedo decir es que if you listen to people speaking, right? Cuando ya hablamos speaking, entonces contractions come into the game, ¿verdad? Usamos bastante las contracciones y pues that, you know, makes it faster. Lo hace más rápido todo. Pero en mi caso, si yo siento que a mí me cuesta que me entiendan que yo estoy hablando algo en negativo, yo lo digo completo. She's not in my class. Or I can say, she isn't in my class. Or she's not in my class. Cuando yo siento que lo mejor es que yo dé una respuesta larga, pues that's what I will do, right? But then, when it comes to the questions, con las preguntas, como teníamos dos formas, ¿verdad? Pues ayer hubieron participaciones y creo que eso quedó claro, right? We know that we're going to use that formula, the same formula for yes no questions. And when it comes to the information questions, all what we have to do is to add the WH word at the beginning, ¿verdad? Entonces, ayer prácticamente es como que hubiésemos llegado acá. Hicimos un ejercicio también que estaba dentro de sus manuales con el knowledge check. So we got to 3.4, right? And with this one, we have a knowledge check. So it says instructions, complete the conversation, write the correct answers. Muchos de ustedes ya pasaron ese ejercicio. Sin embargo, aquí es donde yo hago mi primera pausa. Y pregunto, do we have questions about the platform? Do you have questions about an exercise or something that you didn't understand, or it was kind of difficult, or it was tricky? O mire, teacher, no, yo siento que eso está bien, pero no me lo toma. Así que es el momento, chicos, y que ustedes pues me digan si hay alguna pregunta. Is there any question about the platform? Mm-hmm. No questions, okay?
Very good. So let's continue. Oh, and just before I do that, give me 1 second. Let me see. Es que como no hay preguntas, mejor voy a revisar cómo vamos con la plataforma. Give me one question. Give me one moment. Give me one question. Give me one moment. So let's see. Dígame, Yancy. Sí, yo realicé ya el ejercicio, pero compartir con los compañeros por el error que yo cometía. Bien. En donde están las, y colocar la contracción, yo ponía espacio y por eso que me lo daba negativo. Y yo decía, ¿por qué? Entonces, escribía la frase, por ejemplo, they are, en contracción, sin espacio, para que me saliera aprobado. Es correcto. Thank you very much. Sí, es algo que yo les mencioné al principio. Recuerden que también su teclado tiene dos apóstrofes. Y pues, cuando usted utiliza el apóstrofe, all of them go together, como les acaba de decir su compañera, right? So you have to be very careful. Porque si ocupa, pues, el apóstrofe incorrecto, va a estar ingresando la misma respuesta y no se lo va a tomar, ¿verdad? Así que my recommendation is to use the proper, apostrophe, ¿verdad? Y no dejar espacios. Don't leave spaces in between, okay? Because actually that would work. Pues sí, todavía me faltan personas, ¿verdad? Que terminen la sección 1. Algunos no han comenzado. Tengo personas que van con el 70, el 60% y pues la sección 1 ya debe estar finalizada, chicos. Ya debe estar finalizada. Y sí, ahí sí les pido de favor, ¿verdad? Que nos colaboren con terminar la sección 1. Son pocos. Observo también que hay varios que ya terminaron sección 2 y unos que ya incluso han terminado la sección 3, ¿verdad? Así que muy, muy bien. Solamente invitar a estas personitas que no han finalizado, ¿verdad? La sección 1, tengo aquí a alguien con 25%, 71%, 62%. Sí, y pues tengo también personas con 0%. Así que los invito a que puedan realizar sus ejercicios, ¿verdad? Y si hay preguntas en ese momento, igual, no se preocupe. Cuando usted ya lo haya hecho y se confundió en alguna parte, pues me avisa y con mucho gusto le digo. So, let's move on, right? So, this is 3.4 and we said that this is going to be a knowledge check. So, this is a reminder of the point where we have achieved, right? So, by the end of this class, you will become familiar with syllable stress. Now, guys, syllable stress is a very important topic. Es bien importante. Teacher, ¿por qué? Because generally, I mean, in English, we're not able to express, stress. Pero no es el estrés que siente aquí, ¿verdad? En España, en el cuello, no. The stress es la fuerza de voz o la fuerza de voz que recae sobre una sílaba, exactamente. Okay, entonces, en español, we have plenty of things, Incluso tenemos una forma gráfica de expresarlo que es pues con tilde algunas veces y otras veces pues solo siguiendo ciertas reglas le podemos dar ese acentuación, ¿verdad? Ciertas palabras aunque no la lleven físicamente, una tilde, ¿verdad? Entonces, the thing here is that we need to be careful, right? Whenever we are stressing those words, right? Entonces, in English, we have syllable stress. Now, ¿cómo voy a expresar eso? Bueno, dice acá, listen and practice. Notice the syllable stress. Now, when it comes to syllable stress, right, we need to follow certain patterns, right? Hay que seguir pues ciertos patrones, pero creo que lo más importante de syllable stress es investigación. ¿Por qué, teacher? Porque yo debo de saber cómo se pronuncia una palabra, ¿verdad? Para saber, pues, su acentuación or the stress. Where the stress falls, ¿verdad? ¿Dónde cae el estrés? Entonces, a veces resulta un poco difícil porque yo no tengo a alguien a quien preguntarle o porque, dicho, yo no conozco la palabra, etc. Entonces, hay muchos tools, diferentes, pues, de herramientas que puedo utilizar.
un día de eso yo les explicaba cómo buscarlo y cómo incluso buscar la forma dentro de Google, right? So you can practice it, so you can listen to the word, okay? Y también, pues, algunas veces los diccionarios traen esa opción, pero para aprender a usar el diccionario también necesito saber la fonología y, pues, no nos vamos a sentar a estudiar eso. Entonces, my recommendation is, right, to type it on Google, right, and to listen to the pronunciation, right? For example, in this case, the bubbles, or that those bubbles that you see above the word, they are representing the stress, right? So I got China or Turkey, right? So China and Turkey, this, they both have the stress at the beginning or on the first syllable, right? En la primera sílaba. Entonces, then with the second set of words, we have the bubble, the big bubble in second place, right? So we got Japan and we got Brazil. So that means that the stress falls, but it, in this case, in the second syllable, right? It's Japan and Brazil, right? But then I have more syllables, ¿verdad? Tengo monosílabos, tengo luego sílabas con dos, perdón, palabras con dos sílabas y palabras con tres sílabas, etc., right? So then we got words, but in this case, with three syllables, right? Now, in this case, with the three syllables, what is going to happen is that I have some of them that, you know, have the stress at the beginning, like in Canada or in Mexico, right? And the stress will go at the very beginning. But then I have also another example, or I would say a variety, right? You know, where the stress falls onto the second syllable, like in Morocco or Malaysia, right? So I have to be aware of the pronunciation of the word if I want to know where the stress falls. Now, to do that, vamos a ver qué nos explica también acá el instructor. El instructor mezcla dos temas importantes que son numbers and ages, ¿verdad? Y luego también syllable stress. So let me see. Déjeme ver si es este, and I will play it for you right now. Now it says, what is the syllable stress, right, in this verse? Add the words in the chart, blah, 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 and then you have those words. Just give me one second. Okay. Creo que estos están switched. Creo que están como intercambiados, but let me check. No, it's not here. No, I'll wait. Voy a esperarme hasta que lleguen los números then. Because actually there is a part or a section in the video where the instructor explains a little bit on, I would say, it, oh no, let's. I'm going to do it like this. Voy a agregar ya lo que está hablando el instructor sobre stress, aunque no haya llegado los números porque de todos modos ya voy a llegar. Okay, and just let's pay attention to it. So just let me get the page. I'm going to stop sharing here and I'm going to start sharing the website, which is this one. And I'm going to share the audio too. And there you go. Hi everyone, in this class you'll learn a few rules on how to stress syllables, and we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress, and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants.
In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stressed syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable, and similar numbers such as 30, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookru.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. Hi everyone, in this class you'll... Okay guys, so let me stop sharing there and I will go back here. Here, right. So after watching the video, ¿verdad? Me gustaría saber, ¿qué comprendimos, verdad? I want to explain later, right? Después de saber sus impresiones, quiero volver a explicar en otras palabras, ¿verdad? Lo que el instructor les acaba de mencionar. Pero vamos a ver, do you remember the rules? ¿Se acuerdan de las reglas que mencionó el instructor? When do we stress and why do we, what do we stress in a word? ¿Verdad? ¿Alguien quisiera compartir lo que comprendió? O al menos si se recuerda una de las reglas. Dígame, Yancy. Que las palabras solo pueden llevar una tilde. Entonces hay que usar la fuerza, ya sea al principio o al final, como él decía. 13, donde yo tengo que utilizar la fuerza. En ese caso, ese cuando pronuncio 14 al final, diferente con las otras frases. Por ejemplo, Jersey, y usted me corrige si lo he pronunciado bien, porque la mayor acentuación va en la primera, Jersey. Okay, thank you very much, Nancy. Well, that is correct. Actually, we have to be very careful where we stress the word, right? And as she was saying, right, the idea here is to identify where the stress goes, right? But when it comes to the two rules, cuando ya hablamos de las dos reglas, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos reglas que debemos de seguir con respecto a la fuerza de voz que le agregamos a una palabra? Porque recuerden, en inglés no tenemos tildes, o sea, no hay una forma gráfica de la que yo lo pueda representar. Entonces, I need to stress the word, right? Entonces, ¿cuáles son las dos reglas que el instructor menciona que debemos de seguir para poder tener una mejor, un mejor uso, ¿verdad?, de la acentuación en inglés? ¿Alguien se recuerda? Dígame, Roxy. Sí, también decía el instructor de que solo se pueden acentuar las vocales, no las consonantes. Correct, that's true, right? Actually, he said that we can only stress vowels. Muy bien, okay? Thank you, Roxy, that's correct. ¿Se acuerda de la otra regla que mencionó o solo de esa? Solo de esa y la que dijo la compañera anteriormente. Ok, very good. No recuerdo otra, gracias. No problem, thank you very much, right? Well, actually, that's correct. The stress go, I mean, we can stress only vowels, right? We're not able to stress consonants, right? However, we know, right, that a consonant will go along with a vowel, etc., and that will help us to identify where the stress goes. But the first rule, la primera regla, ¿verdad? The first rule is that he says, one word can have only one stress, right? So, podemos solamente aplicar esa fuerza de voz a una sola sílaba o a una sola palabra, right? One word can have only one stress, okay? So, he mentions something, right, that he calls secondary stress, right? And primary stress, right? So sometimes I can have a secondary stress, but that's going to be a lot much smaller than the primary stress, right? So
sí puede haber un segundo, una segunda acentuación fuerte, but actually that's going to be always for one of the words. I mean, yeah, for one syllable within the word, right? And actually he mentioned something at the very beginning and he says, we use stress to convey meaning, right? So if you want to be understood, si nosotros queremos que nos comprendan, we have to apply the right stress to the word, right? Tenemos que aplicar la acentuación de forma correcta. Because I can say one thing with a different, you know, probably intonation, ¿verdad? Con una entonación distinta, y eso puede ser interpretado de muchas formas, right? Entonces, all what I have to do is to be careful, right, on how I stress the words. And as Jancy was saying, right, we have to be careful with how we do it, the place you do it, right, the syllables you use, I mean, for stressing. And if you're not sure, si no estamos seguros, pues lo mejor es ir al diccionario y escuchar la pronunciación de la palabra. Y usted lo hace, teacher, of course I do, right? I'm reading a book right now. Estoy leyendo un libro. I love Sherlock Holmes. Me encanta Sherlock Holmes. Y pues tengo una compilación que ahí estaba sitting there, ¿verdad? Y no la leía. Pero yo sé que es old English, ¿verdad? Sé que es inglés así un poco ya old fashioned, pasado de moda. Entonces, there are some words that I don't know. Hay palabras que no sé. Entonces, what I do is that I get a notebook, right? And I'll show it to you probably later. I have the book and I have the notebook, right? Y ahí voy apuntando las palabras nuevas. Claro que sí. Y lo primero que hago es listen to the pronunciation. Y a mi forma, pues yo marco en el cuaderno dónde va la fuerza de voz, so I can remember that, right? Entonces, I'm a teacher, y yo pues no lo sé todo, entonces todos los días aprendo palabras nuevas, pero usted debe de buscar una técnica que le ayude a usted. ¿Cuál me ayuda a mí? Pues libretitas, cualquier cosa. For example, I recycle paper. Yo reciclo papel. Entonces, I may just, you know, little booklets, right, out of recycled paper. Entonces, this is going to be my next one. Esta va a ser la siguiente. Entonces, yo sé que cuando me acabe esa lista, I will continue with the next one, and I will use another booklet, right? Or if you don't want to use that, or if you have a notebook, so, well, grab a notebook, grab something that will help you, you know, to write the words, right? You can have an agenda, or you can have something, right, that will help you to write any words, you know, the stress of the words, right? Or you can have a notebook, right? I don't know, you name it. Usted puede hacerlo de la forma que mejor le parezca. O no, teacher, a mí no me funciona escribirlas. Yo sí, yo necesito escribir algo para que se me quede. Pero no necesito escribirlas, teacher. Bueno, entonces, just look for the way it better suits you, ¿verdad? De la mejor manera que usted pueda aprenderlo. Entonces, with syllable stress, yeah, we have to be careful, guys. Mucho, mucho cuidado. Quizás una de las cosas más importantes para mí, en ese caso, pues cuando teníamos presentaciones ya en el salón de clase. Si alguien a mí llegaba y me preguntaba durante la presentación, teacher, how do you pronounce this? Por supuesto, eso era para bajar puntos. ¿Por qué, teacher? Porque lo primero que yo debo de hacer cuando yo no sé algo es investigar cómo se pronuncia esa palabra. Si ya vengo yo a presentar lo que yo he investigado, entonces mi investigación se quedó corta porque no investigué esas palabras que yo no sabía cómo pronunciar. Eso es parte de la tarea, right? Entonces, whenever you have that question, no se quede con ella porque luego, de repente, va a llegar un momento en que va a necesitar decir esa palabra y va a decir, I don't know how to pronounce it. No sé cómo pronunciarla. Y qué pena, porque no puedo buscarla ahorita y la necesito ya, right? Entonces, you have to be careful with the words. And whenever you have the chance to look for the pronunciation of the word, do it. Hágalo. Salga de la duda, ¿verdad? Es mejor así, porque luego puede servir más adelante. Entonces, after that, we got this. In this class, you will become familiar with the numbers from 11 to 103 and talk about your age and the age of relatives and friends. We will continue talking about stress, porque siempre acá dentro de los números también hay una parte que debemos de saber, right, when it comes to numbers, para poderlo decir de forma correcta. De lo contrario, estamos diciendo otro número completamente distinto. Okay? So, we have a conversation here between Emma and Jill, right?
And with Emma and you, well, pretty much what they're doing is that they take a look at pictures. They have a book there full of pictures. I think it's an album, okay? And they are taking a look at some pictures. So I'm going to read it, and then I will ask for some volunteers to read it, okay? So Emma says, "Who's that?" And Jill says, "Well, he's my brother." "Wow, he's cute. What's his name?" "James. We call him Jim." "Oh, and how old is he?" "He's 21 years old." "What's he like?" I bet he's nice. "Yes, he is, and he's very smart too." "And who's that?" "My sister Tammy. She is only 12. She's the baby of the family." Now, antes de pedir volunteers para leer la conversación, I just want to point out something very important, right? And this is the fact that when it comes to age, right, para decir la edad, please do not use the verb have. I know it sounds a little bit confusing. Yo sé que se confunde un poquito porque en español we use it like that. Yo tengo, y ya luego dice su edad, ¿verdad? Entonces, when it comes, when we are saying that in English, we have to use the verb be, right? Entonces, como que ahí el cerebro hace, con ese switch a veces nos cuesta. Y ya me ha pasado que tengo alumnos pues de un nivel ya intermedio alto y pues siguen con el problema de I have. No, right? I say I am. I am 20, I am 13, I am 30, etc., right? She is 5, she's 10, she's 30, she's 45, she's 60, etc., right? So this is all what you have to remember is that it's not the same as in Spanish. We do not use have. Okay, no usamos have en inglés para expresar la edad, usamos verb be. Entonces, ahora que ya dijimos eso, me gustaría tener dos volunteers. So one can help me with Emma and the other one can help me with Gio. Bueno, Nuria y Francisco, thank you very much. Francisco, please help me with Emma, with Jill y, ¿dónde está? Nuria, ayúdeme con Emma, por favor. Okay. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. Welcome him. Him, Jim. Mm-hmm. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is, and she's very smart too. And who's that? My sister, Tommy. She's only 12. She is the baby of the family. Okay, thank you very much, guys. Thank you, Samuel, and thank you, Nuria, for your help. And, bueno, y gracias, Francisco, Samuel, por acompañarnos, a pesar pues, de la situación que me describió. Thank you very much for making the time. Gracias por hacer el tiempo de siempre estar durante su clase. Okay, so let's go ahead and see, right, or let's take a look at the information that we need to gather from here. So it says, what's his name? Okay, that's one of the questions that we're going to take a look at. And then we have also the age, right, that we're going to talk a little bit about the numbers. And then some other things that actually I will get from the conversation. Now, numbers and ages in this case, edades, but the age, edad, ages, edades, okay? So it says listen and practice. There we have, you know, the numbers, or at least the what we have to know, right, in order for us to, you know, thrive, al menos lograrlo, ¿verdad? Lograr expresar, pues, cantidades. And we already know from 1 to 10, I know, right? And then we got the numbers from 11 to 20, right, which are, son como la base de lo que vamos a usar después, right? So we got 11, 12, right, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Now, con 20, you can say 20 or 20, and both, you know, both ways of pronouncing the word will be okay, right? 20, 20. Los dos están bien.
Now, con dos números que yo he observado durante todos estos años que, verdad, que pues he estado tratando de compartir un poquito de lo que yo sé, porque recuerden, los maestros no lo sabemos todo, right? We learn new things every day, pues aprendemos cosas nuevas todos los días. Entonces, dos números con los que sí yo escucho que hay bastante inconveniente y pues es 16 and 15, right? Entonces es 5, right? And you feel the air coming, you know, passing through your throat, coming out from your mouth. 15. No es 16, es 15, FF, 15. And then the other number that, you know, that really calls my attention is 16, right? It's not 16, it's 16, right? Y luego, pues, tenemos otros tres números, ¿verdad? Que también a veces, no, les digo, nos parecen difíciles porque a mí me cuestan, ¿verdad? Y yo sé, pues, que those are difficult to pronounce, que es 3, 13 and 30, right? Now, cuando yo digo estos números, no sé si se recuerdan al principio, yo les mencioné, ¿verdad? Que es, pues, la única forma que me ayudó a mí para aprender a pronunciarlos es encontrar un equivalente, algo que yo supiera cómo pronunciar, o al menos que yo tuviera una idea de cómo pronunciarlo. Entonces yo les comentaba, por supuesto, ese es un tip, no es que así es, o es algo que yo utilicé. Entonces yo les decía, ese sonido, TH, como para mí era difícil, entonces yo encontré que se parecía a la Z o C del castellano. Entonces ellos no dicen cielo como nosotros decimos cielo, ellos dicen cielo, uno dicen zapato como nosotros decimos zapato, ellos sí hacen una diferencia entre la S y la Z, ellos dicen zapato, right? Entonces, the pronunciation of that letter called my attention. Me llamó la atención y dije, bueno, se parece ese sonido, creo que este sí lo puedo emular. Entonces voy a ocuparlo para poder aprender a pronunciar estas palabras, esos números que cuestan un montón, porque sí cuestan. Entonces, you get from there, right? 3, 13, and 30. Entonces ya eso me ayudó a mí a tener una mejor idea de cómo se pronunciaba. Por supuesto, Native American people, ¿verdad? Los nativos, pues rápido va a identificar, ¿verdad? Que no es exactamente como ellos lo pronunciarían, pero sí está bastante cerca como ellos lo pronuncian. Entonces, we got 3, 13, and 30, right? So 3, 13, 30, 3, 13, 30, right? Entonces, you have to be careful with those numbers. De ahí, con el resto, pues, ya son historia. Why, teacher? Porque yo media vez sé cómo pronunciar la decena, ¿verdad? 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, right? Yo sé que todo lo que tengo que hacer es poner un guión medio, un dash, o un hyphen, en este caso un hyphen, y luego, pues, el equivalente. Si es 21, 21. Si es 27, 27, or 27. Si es 32, 32. Si es 41, 40. One. Entonces, como yo ya sé la base, solo voy agregando el hyphen y luego el número, ¿verdad? Correspondiente. Cuando yo ya llego a 100, right? I got 100 and then 101, 102. Es opcional. ¿Cómo así, teach? Ese and yo lo puedo dejar o lo puedo quitar. Yo puedo decir 101. ¿Cuántos van a llegar? ¿Cuántas personas invitadas? We have 102 guests, right? Or 102 guests, right? So, all what you have to do is to pay attention to the numbers, right? I mean, con el que está emparejando, and I think you will be fine. Acá abajo está el ejemplo que les mencionaba el instructor en el video, right? And we have 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. Ok, entonces yo sé, ¿verdad?, que en este caso todos los que terminan en teen, ¿verdad?, que solo la palabra teen significa adolescente, ¿verdad?, teen, T-E-E-N, T-E-E-N, ajá, teen. Entonces cuando yo tengo esos números terminados en teen,
Ahí es donde va mi fuerza de voz. 13, 14, 15, etc. Cuando yo tengo las, ya esa, ese número completo, ¿verdad? Tengo 30, the stress goes at the beginning. 40, the stress goes at the beginning. 50, again, the stress goes at the beginning. And 60, we got the same situation, right? Entonces, todos esos números que terminan en team, ahí es donde llevan su fuerza de voz. Now, ¿qué más? Bueno, in this class it says you will learn how to form WH questions with be, que era lo que yo les decía que vamos a tomar de la conversación, right? It says, what, who's that? Right? What's his name? Okay? What's he like? And I think those are the only questions. Oh, and who's that, right? Now, de acá también sacamos una pregunta que es bien útil. Cuando yo quiero que alguien me describa algo o a alguien, I'm going to use the question, what's like, for example. I can say, what's my sister like? No la he visto en mucho tiempo. What's she like? ¿Cómo se ve hoy, verdad? O yo puedo preguntar por el restaurante. How is the restaurant like? ¿Cómo es? Describe it to me. Tell me, right? Or the city. How's the city like, right? Or I can ask about the book. How's the book like? ¿Cómo es el libro? Cuéntame, descríbemelo, right? Or I can talk about food. How's the pizza like, right? So whenever you want someone to describe something for you, right? You can use that question, right? In this caso, pues, she's asking for a description of the person, right? What's he like? What is he like? Okay, or what is it like? Or what are they like, etc. Entonces, and then she says, I bet he's nice. Yes, he is. He's very smart too, and blah, blah, blah. And she continues. Now, let's move on to the question four. Decíamos que cuando hablábamos o cuando mencionábamos, ¿verdad? Yes, no questions. We have to be careful with the formula, okay? Entonces, si ustedes se fijan, esa es la razón por la que al principio yo presento todas las alternativas que tenemos, en este caso, positive, negative, question form, yes, no question, information questions, porque ya durante todo, pues, el módulo, ya sabemos manejarlo. Entonces, acá tenemos preguntas como, what's your name? Where are you from? How are you today? Who's that? How old is he? What's he like? Who are they? What are they from? Where are they from? Sorry. What's Rio like? Etc. Entonces, todas las preguntas, si yo me pongo a identificar cada uno de los elementos, tengo WH word, verb be, subject, complement, and question mark. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a formular mis preguntas, porque va a suceder, y yo de verdad espero pues que al final, cuando ustedes ya lleguen al final de este proceso y continúen ustedes con el suyo, en ese caso, pues, siempre lo vamos a necesitar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero conseguir un trabajo, ¿verdad? Que me permita usar inglés, entonces yo lo que tengo que hacer es manejarlo así. Así que si yo quiero venir y hacer una pregunta, no me las puedo aprender de memoria, right? I cannot do that. Sin embargo, pues en español así sucedió. Usted empezó a aprender porque usted escuchó, se le quedó y pues así hablan ellos. Entonces yo hablaré así. Yeah, but now it's different because we're adults, right? Entonces, you have to learn how to organize your thoughts. Probablemente quizás esa es una de las cosas que... O digamos, uno de los comentarios que yo he escuchado bastante de parte de los estudiantes. Teacher, es que no sé cómo ordenar mis pensamientos, no sé cómo ordenar mis palabras. Pero esa es la razón por la que nos cuesta. Porque cuando yo tengo algo que a mí me cuesta, una estructura, yo la identifico, no, teacher, es que mire, a mí el presente continuo, a mí el presente perfecto, a mí el pasado perfecto, a mí el futuro continuo, etcétera, me cuesta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que manejar una estructura, tengo que saber cuáles son los elementos que yo voy a utilizar. Entonces, cuando yo vaya a hacer mi pregunta, primero, antes de decirla, voy a ordenar los elementos en mi mente. Entonces, the same happens with everything. Lo mismo pasa con todo, ¿verdad? Tengo que saber a dónde van los adjetivos. Tengo que saber dónde voy a colocar los nouns. Yo sé que los adjetivos van antes que los nouns.
¿verdad? Entonces, al decir las características de algo, de alguien, yo sé que primero tengo que mencionar los adjetivos y luego señalar de nada. Entonces, all what I'm asking you for is to stop a little, think twice, and then say what you have to say, right? It is possible to organize your words. No es que entre más rápido hablo, mejor. No. Creo yo que la proficiency, ¿verdad? O su proficiencia en un idioma se va a reflejar en cómo usted expresa sus ideas, en qué tan clara las está expresando, no qué tan rápido lo esté haciendo, right? Well, what I'm asking for is for you to stop, think, organize your thoughts, and you will see that it will be a lot better, right? Y quizás antes de finalizar, nada más recordar eso, chicos. Yo sé que parezco grabadora, pero créanme que sí es, bueno, en mi caso, pues, sí me preocupa, ¿verdad? Sí me gusta que todos lleguen al final y que todos digan, teacher, yo lo logré y pues ya pasé al otro nivel y así pues vaya pasando, pasando. Solo que cuando es el primero, pues quizás en mi caso me gusta acostumbrarlo bien a cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Y que no vayan a tener ningún inconveniente al final. Con la asistencia, fíjense que yo la verdad es que no he observado ningún problema. La verdad es que es un grupo que es bastante consistente con la asistencia, ¿verdad? And that's very good. Y nada más eso, chicos. Si alguien pues necesita ayuda, ¿verdad? O algo, tienen que decirnos, ¿verdad? Si está sucediendo algo con lo de la plataforma y pues aquí lo resolvemos sin ningún problema. Y no tenga miedo de preguntar. O si dice, mira, teacher, fíjese que a mí me da pena preguntar. Entonces haga lo siguiente, ¿verdad? Mándenme un mensajito privado ahí en el chat, aquí de Zoom, y dígame, teacher, tengo esta pregunta con esta opción, pero me da pena preguntar. Y yo con mucho gusto, pues ahí menciono el ejercicio, ya me vengo y pues yo me voy a la parte en la que se tiene la pregunta. But do not keep your questions, no se quede con su pregunta, por favor. O tiene una pregunta y no la exterioriza. So if you have a question, Google it. Go to Google, use your phone, right? Go to YouTube, right? And type, how do you pronounce? Y luego ahí la palabra, okay? But do not keep the doubt with you, right? No se quede con la duda porque al final, pues, se nos acumularon tanto que después ya ni nos acordamos de que era la duda que teníamos. Pero hoy tenemos una nueva, right? Entonces, that's gonna be it, guys. A menos que ustedes tengan alguna pregunta antes de que yo pase asistencia, you can raise your hand. No leímos la conversación. Teacher, ahí nada más, tal vez, para los compañeros, ¿verdad? Porque igual a mí a veces me cuesta entender algunas cosas, pero si alguno tiene deseo de algún día conectarse conmigo para hacer los ejercicios, yo estoy a la disponibilidad en algún momento, solo nos acordamos la hora y podemos entender mutuamente los ejercicios. Ok, very good. Thank you, Francisco. Ahí tienen pues a su compañero Francisco y pues si alguien necesita apoyo, dice él, que él también puede colaborarles. En el caso pues de algunos de ustedes, si igual tienen ese inconveniente durante el día, no pueden, ¿verdad? Les recomiendo que traigan las preguntas acá. Bueno, en mi caso sí, durante el día para mí es un poco más difícil because I work, yo trabajo todo el día y ese es el tiempo libre pues que tengo y le dedico. Antes tenía más clases, tenía 3 clases, pero pues para este sí estoy bien ocupadita y solo tengo esta que son ustedes, ¿verdad? Y pues de repente me tomo mis breaks porque sí, la verdad es que es un poco pesado, pero it's something that I don't like to stop doing, ¿verdad? No me gusta tampoco dejar de dar clases because actually that's something that I really enjoy, but I also have my job, o también mi trabajo, pues sí, y es bastante time consuming, consume bastante tiempo. Pero igual, chicos, tenemos también el apoyo de algunos de sus compañeros. Siempre me pasa, ¿verdad? Que los compañeros dicen, no se preocupen, yo les puedo ayudar, escríbame, etcétera. Y pues ahí están, entre ustedes también se pueden apoyar, no hay ningún problema. O me traen las preguntas acá y con mucho gusto, pues yo les colaboro ahí. Ok, guys, and let me see. Just let me gather here the information from the list. Y pues igual, ¿verdad? Ya dentro de poco me imagino que van a estar como ya más pendientes de administración con respecto a su plataforma. Así que listos, chicos. Ok. Give me one second.
listos porque ya les van a decir ahí si pues es necesario que terminen algo que no han finalizado, etc. Entonces, we have to be aware that that may happen. Veamos. Give me one second. Okay, guys, let me begin again. Alejandro Alberto Fuentes Lim. Alejandro. Present. Okay. Carlos Isaac López Amaya. Present. Thank you. Carmen Aida Hernández. Present. Thank you. Claudia Lorena Salazar de Zamora. Present. Thank you. Demis Araceli López Portillo. Present. Thank you. Daisy Concepción Enríquez de Castañeda. Present. Thank you. Dora Elsie Morales Rivas. Present. Thank you. Edgar Antonio Morán. Present. Thank you. Edith Francisca Flores de Lebrón. Present. Thank you. Fernando Antonio Romero Sorto. Present. Thank you. Francisco Samuel Martínez Claros. Present. Thank you. Guadalupe del Carmen Artero de Pérez. Guadalupe. Hugo Ernesto Flamenco Fuentes. Present. Thank you. Imelda Saraí Janes Vázquez. Give me one second. Imelda Saraí Janes, perdón. I'm here. Okay. Thank you. Jacqueline Joana Ortiz Durán. Jacqueline. It's raining already. Ya está lloviendo. Juan Carlos Santos Hernández. Juan Carlos. ¿Dónde está Juan Carlos? Lisbeth Celatiel Rodríguez Jardín. Present. Thank you. Lorena Dinora Rosa Ábalos. Present. Thank you. María Consuelo Hernández Velázquez. Present. Thank you. Cindy Marilú Hernández Moreno. Present. Thank you. María Luisa Quiñones Ríos. Present. Thank you. Marta Carolina Serrato Gámez. Present. Thank you. Michelle Kimberly Hernández Enríquez. Noel Alvide Escobar Rodríguez. Nuria Mercedes Quintana Montano. Present. Thank you. Roberto de León Hernández. Present. Thank you. Roxana Beatriz Medrano de Mendoza. Present. Thank you. Sandra Carolina Fuentes de López. Present. Thank you. Walter Dennis Torres Pérez. Walter Dennis. Y Yancy Herminia Moya García. Present. Gracias, chicos. Solamente, una cosa. Bueno, por si le sirve la información. Teacher, mire, si yo entro a la clase, luego internet me sacó, y luego vuelvo a ingresar, teacher, y ya solo me conecté unos minutos al final de la clase, ¿cuántos minutos me cuenta? Solamente le va a contar los minutos que se conectó. Por ejemplo, si usted entró a las 8 de la noche y de repente tuvo un inconveniente o usted decidió salirse y se quedó 10 minutos, ¿verdad? De 8 a 8 y 10, se salió a las 8 y 10 y luego regresó a las 8:55 hasta las 9, ¿cuántos minutos me va a contar? Me van a contar solo 15 minutos, ¿verdad? Entonces, si usted entra, ¿verdad? Y se sale o se desconecta, ahí se cortan los minutos y ya lo que resta no se lo va a contar. Luego, si usted ingresa al final y se conectó, por ejemplo, 8 minutos y al principio se conectó 10, solamente le va a contar 18 minutos de conexión.
Tiene un 20%. Recuerda que tiene un 20% para faltar, ¿verdad? Ese 20% usted lo utiliza cuando tiene alguna emergencia. Porque recuerde que para INSAP Work no hay justificaciones, ¿verdad? No, no puedo pedir permiso, ¿verdad? No hay permiso ni de parte mía, mucho menos de parte mía, ¿verdad? Ni de administración, porque INSAP Work no lo permite. Entonces, les comento esto porque vi varias faltas el día de hoy. O sea, que ya esa falta del día de hoy ya es de ese 20% que pudo utilizar para emergencias, ¿verdad? Y pues, ya si vuelvo a faltar, ya me puede afectar en un futuro. Así que, that's only something that probably might help you. Algo que decidí compartirlo siempre después de un grupo que tuve que no tenía clara esa información y a raíz de eso, pues, varias personas ya no pudieron continuar. Entonces, se los comparto a ustedes. Dígame, Daisy. Sí, no comprendí bien lo que dijo al final sobre los minutos. Yo, por ejemplo, este día me conecté a las 8, pero la máquina me daba un error, aunque sí la escuchaba a usted, pero la cerré y me salí y volví a ingresar. ¿Hay algún problema con eso? No, ahí, por ejemplo, si yo me salgo y vuelvo a entrar, solo pierdo los minutos que yo en lo que yo me fui y regresé, por ejemplo, si yo me fui, ¿verdad? Y me tomó 5 minutos en todo lo que me fui y regresé, entonces no van a ser 60, sino que van a ser 55 minutos. Uh-huh. Ah, okay. Le resto los minutos que yo no me conecto, ¿verdad? El momentito que me salí. Exacto, correcto. Okay. Uh-huh. Gracias. Bueno, okay. You're welcome. Bueno, chicos, entonces, only that, just for you to know, okay? Así que, well, thank you very much for joining. Don't forget, tomorrow it's Wednesday, mañana es miércoles, tenemos hasta el jueves todavía. Puede avanzar todo lo que quiera en la plataforma. And if you have questions, please bring them to me, and I'll be more than glad to help you with them. Así que, thank you very much for joining today, and I'll meet you tomorrow, okay? So, have a good rest of your evening. Acuérdense que evening es la noche también, así que, y have a good night as well. So, see you tomorrow, guys. Bye-bye. Good night. See you tomorrow. Bye.